¿Qué arriba a todos? Yo soy Matrix. Estamos aquí de nuevo a Minecraft en la versión 1.7.10. Sí, 1.7.10. Porque estamos en una review de un mod que se me olvidó su maldito nombre. Simple Ores. Así. Simple Ores 2. No sé por qué 2, pero bueno. Como pueden ver, voy a hacer una pequeña review. Y vamos allá. Vamos a empezar. Y este mod añade bastantes cosas. Como podemos ver, ahorita tengo una armadura de dicho mod. Y este mod se me hizo bastante útil, ya que en esta nueva versión de Minecraft, la 1.7.10, han empezado a surgir bastantes mods. Y hay muchos mods que la verdad te quedas viendo así como que wow, como que están bastante chéveres, bastante cutres, o no sé. Y bueno, vamos a empezar con el videito. Y este mod añade lo que viene siendo ores. Este or de Cooper, como podemos ver. Y la verdad, estoy en un mundo generado ya por Minecraft. Y lo podemos encontrar aquí, miren. Hay bastante, al parecer es fácil de encontrar. Cooper, este es creo que aluminio, no, tin. Al parecer no cuesta tanto trabajo en que se genera bastante y no vamos a estar sufriendo en encontrar. Así que bueno, este es el Cooper. También tenemos Tin, como lo pudimos ver. Mithril, su nombre está bien difícil. Adamantium, ahí está, se me lengua la traba. Adamantium y el Onyx. Como podemos ver, cada mineral tiene su respectivo cubo de minerales, así como el diamante, que tiene su cubo de diamante. También tenemos el Cooper Block, que lo crafteamos como cualquier otro bloque. Ahí está. También el Tin, ya no sabemos. Mithril, ahí está. Y el Adamantium. Está también su respectivo bloque, ya sabemos. Y el del Onyx, que el ¿cómo se llama? Su oro es así como de, como un diamante negro, la verdad se me hizo bastante chévere. Y ahí está, es como si fuera de esmeralda, pero negro. Bueno, esos son los crafteos de este mod, son simples, cubos. Y también tiene hornos, que se me olvidó calarlos. Vamos a ver si los podemos cargar, si podemos carbón. Y una nota muy importante, yo estoy acostumbrado a jugar con la versión de 1.6.4 y la versión 1.7.2, y no había notado la música cambió mucho, ¿eh? eso no lo sabía, pero bueno, vamos a ver. Vamos a partirlo en 4 porque hay otro horno. Está igual, ahí está 4. Y vamos a meter uno aquí, aquí, y vamos a meterlo rápido. Vamos a ver qué tanto se tarda en cocinar. Aquí va a salir, apenas va a salir uno. Tenemos uno, el horno normal, y también va a parecer casi lo mismo, va a salir otro, es levemente más rápido porque le puse el iron aquí, luego a este, que es casi levemente más rápido, pero pues al parecer está así como que chévere, así en azul, un horno azul, como que es algo diferente. Y se craftea de esta manera: ponemos ¿cómo se llama? El mithril, nos rodeamos mithril y un horno normal, nos va a dar el horno de mithril. También hay un horno de onyx, nada más. ¿Cómo están esos dos hornos? Ponemos el onyx, el horno, y lo ponemos ahí, nos da un horno negro. Así que vamos a calarlo, que no lo he calado, tampoco se olvidó calarlo. Así que bueno, vamos a poner esto aquí, y aquí, rápido. Y este sí va más, poco más rápido. Está casi igual, ¿eh? No hay variación en la velocidad, nada más eso es como decorativo, nada más el color. Iba a quitar la lluvia, pero muere lluvia, no me gustas lluvia. Y también añade bastantes rejas de estas, como podemos ver las
las barras, pero las crafteamos y nos va a dar 6, 16. ¿Cuántos nos da? Esta es la que tenía, nos da 16. Así que vamos a ver, esta está aquí. Y pues sirve como la barra normal, nada más que diferente color. Pues vamos, esta es la de adamantium. Y pues se ve bastante chévere, bastante, me gusta ese tono diferente de las barras. Ahí están las otras de otros minerales. Está la de Cooper, la de Tin, la de Mithril, la de Adamantium y la de Onyx. Ahí está, esto que voy a mostrar. Está también una cubeta de Cooper. Esta cubeta de Cooper que sirve como cualquier otra cubeta de Iron, pero pues puede que a lo mejor no tenga, vamos empezando la serie y no encontramos Iron y encontramos Cooper, como podemos ver está fácil de encontrar. Vamos a hacer una cubeta de Cooper, eso da igual. Y también este mod añade puertas. Dos tipos de puertas nada más. No de los otros minerales de Adamantium ni de Tin. Nada más es de Onyx y de Cooper. Y se craftea como una puerta normal, nada más que cambiamos los minerales por los respectivos que queremos. Y ahí tenemos la de la de Onyx y la ponemos, como podemos ver, no se abre como las otras de madera. Tenemos que tener un dato de presión. Voy a poner unos puntos de presión. Como podemos ver, se abre. No es como si fueran de Iron, pero de otros minerales. Y pues está bien porque a lo mejor queremos una puerta anaranjada. Y pues ahí tenemos la de Cooper, una puerta negra, así para una puerta en infierno. Se crea. Tenemos una puerta diferente y pues ahí está la de Onyx. Y ahora se me hace bastante bien. Yo que soy medio guys con las decoraciones. A mí me ayudaría bastante. Y también este mod añade todas las herramientas de cada tipo de mineral. Aquí podemos ver una hacha de. Una hacha. Un pico de Cooper. Como podemos ver, se craftea igual para nuestro pico de Cooper. Un dato importante que se me olvidó de aquí de las puertas: si queremos hacer la de Cooper, pues obviamente repasamos esto por lo de Cooper X. Y ya, continuando con las herramientas: aquí tenemos el pico, aquí tenemos el hacha del de Tin. Como podemos ver, ahí está. Podemos hacer las herramientas también: pico, pala, hasta espada, podemos hacer de mineral este. No probé cuál es dura más, cuál es más veloz. Supongo que la mithril es como uno de los minerales así como que cheverillos de aquí de Minecraft. Y aquí tenemos una pala de mithril, aquí una espada de, se me olvidó el nombre, adamantium, ¿cómo se llamaba? Adamantium, aquí está. Adamantium, sí, ese. Una espada de adamantium. Aquí tenemos una azada de Onyx. Y también este mod añade lo que van haciendo varitas. Así como un stick, un palo. Pero de estos minerales. Está el palo de mithril, que se craftea con dos lingotes de mithril. Y nos da un palo de mithril. Igual con un palo de Onyx, ponemos dos sobres de o dos minerales de Onyx y nos da el palo de Onyx. Y aquí, what the fuck, no puse nada. Diablos, aquí no puse nada, aquí ponemos esto y nos da nada. Y bueno, aquí, ¿para qué nos sirven los palos? Los palos nos sirven para craftear arcos. Aquí podemos poner, este arco está bastante, bastante, bastante chévere. Híjole, es que lo voy a desaparecer. Ah, no, si lo pongo así, sí. Este arco lo que nos da, que la flecha ya sale instantáneamente con fuego. No tenemos que encantarlo. ¿Y por qué se ve así? No sé si es una parte de la versión de Minecraft, no sé. ¿Por qué se ve así? Como que da la cabeza para enfrente, da cabezazos para enfrente mi monito de Minecraft. Y bueno, ¿cómo se craftea? Con tres cuerdas, con dos palos de Onyx, y con un diamante y un encendedor para que salga el efecto de ¡pum! Flamas a mí. Y tenemos otro más sencillo, que es este de mithril,
que este mitril ponemos son los tres de cuerda, los dos palos de mitril y un lingote de iron. No es tin, es iron. Y podemos ver, pues el arco es igual, pero pues simplemente sin la flama. Y este mod también añade tijeras de diferentes materiales. Tenemos estos tres, obviamente ponemos los dos los de adamantium y nos da las tijeras. Al igual podemos poner los de onyx y nos va a dar las tijeras de onyx, o las de tin y nos va a dar las tijeras de tin. Y este mod también añade armaduras, que la verdad esto, por eso estoy haciendo la review de este mod, porque este mod se me hizo bastante bastante completo al hacer añadir tantos minerales y hacer herramientas y armaduras más que nada. Y las armaduras, como podemos ver, aquí desapareció, pero nadie lo ha notado. Ahí está, no pasó nada. Podemos ver aquí, crafteamos como cualquier otra la armadura que queramos con los minerales estos, y aquí nos va a dar el casco de Cooper, aquí podemos ver la pechera de Tin, los pantalones de Mithril y las botitas de Adamantium, y aquí están las respectivas armaduras. No puse las de Onyx porque no cabían, pero pues aquí está igual, podemos poner los minerales, pantalones, como los respectivos, los crafteos de armaduras que ya conocemos. Ahí están, así son las armaduras, y tengo puesta ahorita la de Onyx, que es la que no mostré crafteos, pero es esta. Ahí están, la verdad, esta textura de las armaduras está bastante chévere. Aquí vamos a calar otra, vamos a poner la de Cooper. No la puedo quitar, es fuck you. What? Desaparece y me está dando, esto es extraño. Aquí está la de Cooper, está chévere, así como naranjadito, así como de minero, no sé. Y vamos a poner la de Tin. Okay. No. Ahí está. Esta es la de Tin. Y ahí está. Se ve medio grisesona. No se ve tan así como la de Iron. Se ve bastante chévere. A ver, la fuchi aquí. Y vamos a darnos ahora. Vamos a calar esta. Nada más para que vean las texturas. No sé si es de que. Ay, güey. La gran hostia. Ahí está. Esto es lo de Mithril. Con el arco de Mithril. ¡Wow! ¡Wow! Está bastante, bastante, bastante chévere. Pum, pum, punches. Ok, basta. Ahí está esta. Y vamos a calar la de, por último, esta. Está esto. Y perdonen si escucharon eso, pero ignórenlo. Ahí está. Aquí está esta, así como la de, como no sé, esto es como más, es como equipo de minería acá, chévere, no sé. Le hace como ese tono, pero pues esta es la de Adamantium. La verdad, este mod se me hizo bastante, bastante completo por todo esto de herramientas. Porque tiene bloques, tiene minerales, tiene puertas, tiene hornos. Bueno, que los hornos nada más son decorativos, pero queman lo mismo que el otro. Y pero tiene bastantes, bastantes, bastantes cosas muy completas. Armas, arcos. Me gustó este de Onyx, que prende fuego. ¡Wow! Pero bueno, esta ha sido la review de este mod, que el Simple Ores. ¿Cómo se llamaba? Simple Ores 2. Y esto ha sido todo, así que muchas gracias por el capítulo de hoy. Es el capítulo de el video de hoy, esta review para la versión 1.7.10. Y espero hacer más videos para reviews de este tipo para esta versión de Minecraft. Esta versión de Minecraft se me ha hecho bastante, bastante chévere para ya actualizarnos de la 1.6.4. Así que hay que ver. Y bueno, también una cosa que estoy viendo, mucha gente me ha dicho que suba videos con el matador y así, varios videos. Quiero decirles que ya saben, estoy en la universidad, él también está en la universidad y nuestros horarios no concuerdan mucho. Creo que la caché. Él también está en la universidad y nuestros horarios no concuerdan mucho. Él está en la mañana y yo estoy en la tarde. Es casi imposible vernos. Y así la caché y no la caché. Y sí, es medio complicado grabar, pero pues esperemos que la serie esta del último guerra, la de cazadores de voces, regrese. Espero que regrese pronto.
Se quedó con así, con varios suspensos chévere. Y bueno, ¿qué más quería decirles? Pues nada, creo que eso ha sido todo. Ah, lo del reto del Ice Bucket Challenge. Ya varia gente me lo ha pedido. Y ya saben que el matador me retó para hacerlo. Y sí lo voy a hacer. Nada más que estuve enfermo esta semana. No es que estuve enfermo, sino es que estaba así como con mucha alergia. Estuve estornude. Y para evitar que enfermarme de otra cosa, mejor quise evitar hacer el reto. Y ahorita ya más o menos estoy mejor, como pueden ver. No tengo mocos. Y ya lo voy a hacer el reto. A lo mejor ahorita terminando este video o mañana, la mañana tempranito, porque ya voy a comer. Bueno, muchas gracias por el video de hoy. Y que se les quede, pasen por el canal si les gusta el contenido. Suscríbanse y hasta otra. Y ya sé por qué no me hacían daño en las estas, porque soy creativo. Así que, bye, nos vemos. Espérense. Así, bye, nos vemos. Bebés. Bye.